Hello, hello. Bueno, aquí Jessy Núñez otra vez dando lata. Ahora les voy a enseñar a hacer este queso mascarpone. Este betún lo pueden usar tanto como para decoración de pasteles y como para relleno. Está muy fácil y a continuación veremos. Bueno, vamos a usar una cajita de queso Philadelphia, una cajita de mascarpone, mírenla. Esta cajita es de 8 onzas, miren aquí dice abajo, o 226 gramos. 2 tazas de azúcar y vamos a ocupar 2 tazas de heavy cream, que aquí todavía no la mido. Y una barrita de mantequilla, sin sal. Entonces está súper fácil. Ahora sí, comencemos. Bueno, en un bol, en el tazón de su batidora, vamos a colocar el queso crema. El queso, todo tiene que estar a temperatura ambiente, menos el mascarpone. Ese, como lo saquen del refri, lo tienen que vaciar con una cucharita. Entonces pusimos el queso Philadelphia, la mantequilla, y vamos a poner ahora nuestro mascarpone y lo vamos a poner a batir hasta que todo esté acremado. Ya después de que esté acremado, chicas, van a poner sus 2 tazas de azúcar y el chorrito de vainilla. No, hombre, tienen que probarla, por favor, háganla de veras, se los prometo que está bien deliciosa. Y más cuando hacen el pastel, lo refrigeran 1 o 2 horas y después comen. Olvídenlo, deliciosa. Bueno, ahora seguimos batiendo y vamos a pararla y vamos a poner nuestras 2 tazas de azúcar glass. Y vamos a empezar a batir haciendo un salpicadero. Yo aquí siempre tapo con un trapo, pero como se los estoy grabando a ustedes, pues no lo voy a tapar para que lo puedan apreciar un poco mejor, porque yo no tengo la tapadera esa, cada vez la quiero encargar y no la encargo. Entonces ahí le van dando quedito, miren qué salpicadero tengo por todos lados. Y aquí lo que van a hacer es que van a raspar con su palita todo lo que es alrededor, van a raspar bien los lados para que se incorpore todo bien al betún. Y ponen la velocidad un poquito más alta. Miren, ya quedó, así les debe quedar esta consistencia. Miren, si así está muy firme. Tienen que tener mucho cuidado cuando vayan a juntarla con la que vamos a hacer enseguida, porque si no la hacen despacito se les va a batir, se los digo por experiencia. Miren, vamos a utilizar otra vez otro bol, otro tazón, y ya tiene que estar previamente, antes de que lo vayan a hacer, tienen que haberlo dejado en el congelador como por 15-20 minutos junto con su heavy cream y el aspa, que vamos a usar en este caso la del globo. Entonces tienen que haberlo dejado un rato en el congelador para que levante más rápido, para que no tengan que tardar tanto en batir. Y vamos a poner nuestras 2 tazas de heavy cream o crema para montar, o no sé cómo le digan en otras partes. Yo compré la del Walmart, no es cierto, esa es la del marca Kroger, pero en veces también ocupo la del Walmart, por según donde, en la tienda que ande, pero es de la marca esa más baratita. Así es que, para que vean que sí funciona, para que no digan, ah, pues es que compra de la más cara. Y no, chicas, yo soy bien ahorrativa, muy práctica, porque de por sí este quesito sale caro. Miren, así les debe de quedar, ya que esté bien levantada. A no le van a poner nada, solamente es el heavy cream. Nada de que no lleva azúcar, no lleva nada, porque el azúcar ya se la pusieron en el otro relleno. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a vaciar nuestro heavy cream se me traba la lengua. Ya montado, miren, esta es la consistencia que debe de tener, así como turroncito. Tampoco no lo sobrebatan, porque si lo sobrebaten se les va a cortar, entonces no queremos eso. Entonces ya después, miren, fíjense bien cómo lo estoy haciendo yo, así lento, con movimientos envolventes, chicas. No se vayan a desesperar y vayan a empezar a hacer la palita como si fuera la batidora, no. Es lento, quedito, así suave, movimientos envolventes suave, como que se van, miren, empiezan de un lado y le dan hasta el otro, como si lo estuvieran haciendo así tipo bola, no sé cómo, como que envolviéndolo. Y una vez le dan así como que todo alrededor y otro como que llegan hasta la mitad y luego así. Bueno, pues así se van hasta terminar que se incorpore todo su heavy cream con sus quesos. Miren. Y el pastel de vainilla ya se los voy a tener que poner porque me andan diciendo mentirosa. Ah, que se crean, pero sí se los voy a poner. Miren, esta consistencia es la que debe de tener su relleno. Este se puede usar tanto como relleno como para decorar. Miren, pues así está, así queda. Este relleno yo lo utilicé para este pastel y para el de las flores. Miren qué bonito se ve. Entonces ya ustedes deciden en qué lo utilizan, si para relleno o para decoración. Bueno, pues es todo. Espero les haya gustado, servido. Y las espero hasta el próximo video.